Bueno, yo he pasado una pena de primero, estaba sufriendo, pero he visto que luego ya se han encontrado y el amor es muy... Bueno, nuevo trabajo, Pitus Hernández de nuevo dirigiendo, como tiene que ser en estas fechas, ¿no? Sin parar, además, ¿no? Enlazamos del Ramis. En mayo empezamos esto y un mes en agosto de vacaciones y hasta ahora. Caramba. Y en diciembre pues el estreno. ¿Y los cursos han empezado también de teatro? No, empiezo en enero los cursos porque todo junto tampoco sería... Pero no puede ser. No, sería un desastre. Bueno, vamos a ver, que yo mi catalán es más. Austriates dos amos y Goldoni, Carlo Goldoni, el autor, ignorante de mí porque no lo conozco y ahora nos lo va a contar Pitus quién... Pues Goldoni es un autor del siglo XVIII, entonces, bueno, es italiano, de Venecia, y es autor de unas 200 obras. Se basa toda su literatura en la comedia del arte, o sea, él coge la comedia del arte, nace en el siglo XVI, entonces pasan dos siglos, es perseguida por Italia, tiene que ser un extranjero, entonces Goldoni coge los puntos más notables de la comedia del arte y digamos que la formaliza, que le da estructura literaria. Entonces él está de escritor estable en un teatro en Venecia y ahí va produciendo, igual que Lope de Vega en España, que era un monstruo, pues igual, y va escribiendo obras y obras hasta un total de unas 200, ¿no? Una de las más significativas es esta, que ya te lo damos, otra es La Hostalera, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla de lenguajes. Ahí está el conflicto del montaje, ¿no? El problema técnico de dirección y actoral, claro, porque se hablan dos lenguajes, uno con máscara, que es muy vivo físicamente, que requiere un gran esfuerzo por los actores, quedan todos mojaditos de sudor, todos, y falta uno, que es el que más suda, y bueno, no, es un puzzle fascinante, es un señor con un conocimiento del oficio brutal, y claro, y esto siempre resulta en teatro muy atractivo, es muy fuerte, muy atractivo. ¿Quién ha hecho estas bellezas? ¿De dónde salen estas maravillas? Entonces, aquí hay, para llegar a hacer esto, veis estos decorados, esta tarima y tal, pues esto se consigue pues con personajes excepcionales que están por aquí por Menorca, que no sabes qué hacen aquí, esta gente con esta capacidad inmensa. Y el que ha hecho esto, la máscara de plata, es Santi Capó, y que es un pintor que está por Ciudadela, también es joyero, y ha hecho estas maravillas. Y luego está la misma Cervis, que es una italiana que también vive en Ciudadela, que nos ha hecho el vestuario, que por cierto hoy no hay ninguno, es una lástima este vestido aquí, pero bueno, que están todos ya en proceso de confección, y también ha hecho una auténtica maravilla. Y casi ya sin hablar, es que hacemos ya teatro casi sin hablar. Llevamos ya tantos años que cada vez tengo que dirigir menos porque se lo saben todo ya. Ay, pronto entonces, sí, que son bajos, sí, sí, ya, sí, ya solitos puedes ir andando ya. Bueno, ni son todos los que están, ni están todos los que son, no, ¿verdad? No, hoy he escogido un ensayo cortito, de tiempo y de gente, ¿no? Bueno, pues yo me voy a hablar con la gente. Sí, 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 por favor. Vale, pues tengo que decir que aquella señora no me suena de nada, que debe ser Laura, ¿eh? Debe ser, bueno, ya hablaré con Laura luego que se presente. No, creo que es la única que no está tono, demasiado nueva en esto. ¿Y tú quién sos, pues?
Yo, bueno, soy Miguel Arte porque es la primera vez que me toca hacer esto. Pues a este nivel muy interesante porque, claro, es descubrir algo nuevo en él. No sé. Y el director de Después de Gracia lo hemos descubierto bien o qué, pero... Sí, muy es de los que sudan además, ¿verdad? Sí, es uno de los que, diríamos, el segundo en el ranking de sudadores estoy yo. Oye, ¿cómo estás de experiencia teatral? Porque, ¿verdad? No te conozco, ¿eh? Yo me aculpo. Bueno, experiencia teatral, que sé, yo llevo aquí 24 años y, bueno, y puedo decir que cada año estaba haciendo cosas, pero, bueno, yo creo que la experiencia que estamos acumulando es en los últimos años que hemos, se han hecho cosas muy... Creo que va muy buena, al menos para mí, sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas, por cierto? Bueno, le dedicáis, ¿eh? Porque los ensayos... Bueno, esto es... Ahora hay que pensar los ensayos. Yo estoy haciendo un promedio de 3 ensayos por semana. Se llevan unas 2 horas, más el desplazamiento de aquí a Ciudadela. Ah, además estás en Ciudadela, mira lo que viene. Sí. Eso es amor al teatro, ¿verdad? Sí, o sea, que estás dedicando arriba de 3 horas cada día. Bueno, me voy para allá, ¿eh? Voy a hablar con tu compañera, que yo la conozco porque le suelo comprar tiritas de aquellas de sándalo, ¿eh? No tengo la farmacia, quién sabe, a veces se pueden encontrar cosas muy raras. Bueno, pero bueno, también sabía que estabas metida en estas historias del teatro Otro Animalillo, ¿no? De Pitus Fernández, ¿así? Más bien, sí, porque... No sé, yo empecé haciendo cursillos con él realmente, pues lo hago gracias a él, evidentemente. Ya. Y toda entusiasmada, me imagino, ¿no? Ahora con esta sí, obra. Es divertido, siempre es divertido, aunque sea sin actuar mismo, sea participando, ¿no? Simplemente está muy bien. Aprendes un montón de cosas. Aprendes cosas cada día, claro. Bien. Por cierto, vamos a ver, yo no sé si hemos hablado el día de estreno, ¿cierto? Pero ya os queda, ¿no? No queda mucho, ¿no? Si quieres que te diga la verdad, no sé exactamente el día. ¡El día, jefe! 13 de diciembre. ¡13! Sabía que era en diciembre, pero no sabía qué día. Hay que tocar madera, ¿no? ¿Y tú sientes eso que cuenta cuando se va a abrir el telón, que pasan unas cosas muy raras, uno siente cosas extrañas por el cuerpo y ya se fue? Yo realmente las siento más aquí que cuando estoy ahí. Sobre todo cuando veo la cara del jefe. No me extraña, yo lo estaba oyendo antes detrás de la puerta y vamos a hacer una pausa, no nos huele algo. Bueno, yo sigo ahora con este buen hombre que tampoco conozco. ¿Cómo estamos? Muy bien. A ver, dime. Muy bien. Ah, tú eres de... ¿dónde eres tú? A ver. Yo soy de La Mancha. ¿De La Mancha manchega? Hombre, somos paisanos, ¿eh? Yo de Valdepeñas, ¿y tú? Yo del Viso, del Marqués. ¡Ay, Dios! Y somos muy paisanos. Pues a ver, ¿cómo te llamas? Yo, Manel. Ajá, ¿y cuánto tiempo llevas por aquí, por las Menorcas, haciendo por teatro? Y llevo ya, pues, como unos 14 años. Bueno, pues también, sí, nada mal. Sí, sí. ¿Y con el jefe, el vos? Pues, 10. ¿10? Ya que llevamos desde que empezamos a aprender la primera... Ah, que tú conoces ya todos los defectos y todas sus... Bastantes cosillas, sí. Es igual que también me los conoce a mí. Ah, ya. ¿Y cuál es el talón de Aquiles de Pitus Fernández? ¿Así donde le duele? ¿Dónde le duele? Pues, por ejemplo... Mira, me dice que no lo digas. No se dice. Oye, un amor muy apasionado el vuestro, he visto. Nosotros comenzamos en la obra anterior y ya vamos a seguir. Oye, de verdad que a veces lo hemos comentado, yo me acuerdo, espera, ¿con quién era? Con Jordi Odri, lo conocéis, y Matilde Muñiz, ¿no? Cuando estás viendo un ensayo y te hace sentir, ¿no? Y a mí me ha hecho lo mismo, ¿no? O sea, he pasado primero pena y luego qué alegría, ¿no? De eso se trata, ¿no? Sí, hombre, tienes que sentir todo lo que pasa, tanto el espectador como a los actores que están encima. Voy a hablar con ella, ¿eh? Con tu permiso. Pues, no te preocupes que en cualquier rincón... Bueno, ¿qué voy a decir yo de Laura? ¿Qué voy a decir yo de ti, mujer? Dilo tú. Pero dilo bien. Siéntate si puedes. Sí, me puedo sentar aquí, sí, no tengo ninguna historia, ¿no? Porque no, yo de verdad que me dejo impresión. Oh, y esto no... Espera, esto es el molde, ¿no? Sí, es el molde, porque como sudan tanto... Ay, ay, ay. No se estropearía y aquí pues se seca. ¿Cuál es el otro sudador? ¿El arlequino? ¿Qué? Sí, además es el eje de toda la obra. ¿Quién es? Bueno, de Antonio Cantanisas. ¡Hombre! No podía ser. Sí, él es el eje y los demás, bueno, todo el mundo más o menos, hay papeles más largos o más cortos, pero él es el que hace dar vueltas a todos.
a todos nosotros, ¿no? Otro ánima de teatro, tenemos que decirlo, Laura, casi naciste ahí, ¿no? Entre bambalinas, se puede decir. Sí, yo llevo toda la vida en esto, sí. ¿Y no se te ha hecho cuesta para arriba algunas veces el tiempo que le dedicas sobre todo? No te lo planteas, no. No, es como todas las cosas. Como lo he hecho siempre, pues es así, nada más. No podrías vivir ya sin ella, ¿no? No lo sé, tampoco, no, como siempre lo he hecho, no. ¿Pero no quieres tanto como ese señor o por ahí andan los tiros? ¿Te abrazarías así si lo perdieras al teatro también? Pues como lo tengo tan a mano, pues no me lo he planteado. Supongo que cuando llegase el momento, si tuviera que dejarlo, entonces sabría si me duele mucho y también dependería para qué lo dejo, ¿no? De qué circunstancias y todas esas cosas, no sé. En principio me gusta y lo hago. Y no me planteo. Yo una de las cosas que más admiro, la memoria, ¿no? O sea, será una tontería, No, memoria en absoluto. Yo no creo que sea cuestión de memoria. Por lo menos yo no creo tenerla. ¿Pero tú haces lista de la compra? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Y cuando salgo de aquí no me hagas decir nada, porque no me acuerdo de nada. En absoluto. Ni las obras que hacemos, una vez terminadas, telón, y se acabó. Bueno, vosotros salís, y supongo que también con esta obra salís de la isla, ¿verdad que sí? Pues no lo sé tampoco. Pero puede salir la Luis. Podría ser, tampoco, no sé, el jefe sabe más de esto. Pero es una experiencia que ya has tenido, eso sí, desde luego, sí. ¿Qué tal? O sea, Es bonito también, es algo nuevo, diferente. Después, quizá, como hay mucho compañerismo, resulta muy agradable, no solamente por el público que te viene a ver, sino por el ambiente que tenemos entre nosotros. Sí. Es un ambiente muy agradable y entonces te encuentras muy a gusto con la gente. Es decir, se aflojan ni... No, en absoluto, no. ¿Eso de los estrellatos ya... ¿alguna vez lo has encontrado o no? No. Ah. ¿Y de pelas? Así vamos todos. Bueno, pues ahora tenemos un problema tú y yo, ¿eh? Sí. Bueno, es que me sabe mal. Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Luz. ¿Y quién eres? Yo no, yo estoy aquí a este lado de Luis Banquillo. ¿Y aquí qué se hace? Pues... soplarles cuando les falle el momento del texto y anotar los puntos que Cristo considera importantes para que se mantengan. Es sugerencia. Hay otra gente detrás de toda obra y luego más gente que hace. Un equipo muy grande detrás, si no, eso no sería posible. Y esto nos falta gente, ¿no? Detrás siempre. Vamos cortos de gente detrás. Pues necesitas una mano. Es más desagradable, digamos, ¿no? O sea, la parte que no ves, ¿no? Hay que ser una gente muy especial para aguantar meses y meses sin salir un momento a recibir el aplauso del público, ¿no? Esto yo creo, no, yo no lo sé, nunca lo he hablado a fondo con ellos, ¿no? Pero tiene que ser un poco cruel, ¿no? Ya. Bien, bueno, pues yo no quiero molestar más, ¿eh? Yo ahora lo único que repito, día 13 de diciembre, ¿eh? Que no se lo pierda nadie, parece ser. ¿No? El día 13. Seguro, ¿no? Seguro. Que no hay problema. Y ahora sí, os dejo a vuestro aire. Podemos seguir chafarabeando un ratito, ¿eh? Y luego así de puntillas saldremos, ¿vale? O sea que, nada, venga, que continúe. Gracias. Yo voy al lado de Miri a ver si se me pega algo. Bueno, yo os invito a otra sesión. Lo haremos. Incluso os digo el calendario para que veáis un día que haya un ensayo más complejo. Ajá, sí. Veréis también el arlequino, veréis el pantalón, veréis la cosa mucho más movidita, sí. Que hay momentos realmente altísimos de interpretación aquí. Ajá. Yo ya he visto un pequeño muestreo, ¿no? Un fragmentito, sí, vale, sí, vale, vale. Pero venid otro día y veréis algo más... Pues lo haremos. Esto hierve. ¿Y hasta qué horas estáis por aquí? ¿Eh? Hasta las 10 y algo. 10 y cuarto, lo sumo. Quedamos a las 8, 8 y media. Muy bien, pues nada. ¿A tu aire, buen hombre? Yo... Sí, sí. Bueno, ¿fáis la primera pasada? ¿La pasada por aquí? Sí, la primera pasada. No, ahora ya tengo grabar. Sí, ya tengo que grabar. No, ahora ya no veréis nada más, bueno. Vale. Pero bueno. Oh, 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 oh
aquesta còrpora no la van bé per estar el dijous. Vaig a deixar la bossa i llavors... Ei, trepaldina! Bona feina, eh? El senyor Mandarone, que t'ha donat una bossa en 100 ducats? Sí, senyor, sí que me l'ha donat. I per què no me l'ha donat? Així que no me l'ha donat. Que no me l'ha donat per mi? A veure, que t'ha dit quan te l'ha donat? Que la donés a les meu amo. Ui, jo te l'ho aquí, eh? No, a veure! La boca és meva. Gireu-se, sí, va. Donen la bossa. És ell. Teniu. I són tots. Jo no he tocat res, eh? Després jo escolté. En la bossa havia badat, però Marco li ha pogut posar remei. Però i l'altre què dirà? Bé, i si es pensa d'una seva, bé, i mal, no hi pensa. En Riquera, que hi és? Sí que jo, sí que hi és. Digues, sí, que dureu una mica dinar, que sobretot no hi fa ni de res. El senyor Mantaloni no sembla un nom de grans accessos, que faci 5 o 6 plats, però de categoria. Vols que no em comi jo, ja veurà com quedaré de bé. Té que fer, posa-la al meu begut, que és viu, que és una lletra de canvi de 4.000 punts. I mira que tot estigui a punt d'ara. Sí. Serà qüestió de quedar bé. És la primera vegada que m'encomani que li prepari un dinar. Li he de demostrar que som de justícia. Dice, ¿crees que será? Pero aparecer no aparecen en ningún sitio. Lo más grande de todo es... Hey.